¿Qué tal, amigos de Play Pro? Ya estamos listos para esta categoría infantil AA. Cerrando la temporada 2023 de infantiles. Cowboys y Linces Lomas Verdes. Ahí ceremonia de capitanes. Para checar quién da la patada de kickoff en este encuentro. Linces perdió el volado. Se reserva Cowboys para la segunda mitad. Así que Linces decide recibir la primera patada del encuentro ante Cowboys. Listo Cowboys para dar patada de salida. Ahora sí, todo listo para el inicio del encuentro. Lista izquierda, lista derecha. Ahí, salida válida. La devolución por parte del Linces desde la yarda 20, el regreso de la VM. Una serie de cortes, finalmente lo frenan. Y tendremos a la VM con primero y 10 en su yarda 34. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Van con un pase largo, largo, largo. Sé que frenó el receptor y se metió al centro en vez de ir hacia afuera, donde iba el enemigo, así que queda incompleto la primera oportunidad para Linces VM. Segunda oportunidad. La carrera es la que opción por en esta segundo down para Linces. Al centro del campo se encontró la muralla azul y plata. Así que vendrá una tercera oportunidad con 9 yardas por avanzar para Linces VM. Ahí está, tercera oportunidad. Busca el pase al lado derecho completo el envío. Y tenemos una cuarta oportunidad para VM Lomas Verdes. Buscando 5 yardas para primero y 10. Dos fielders por parte de Cowboys. Equipo especial de despeje por parte de VM. Ahí está el castigo en contra de Linces. Salta antes el receptor externo del lado derecho. Y allá van 5 yardas para atrás los de la visita de la VM. Allá va a buscar el despeje. Bueno, la devolución que está haciendo a cargo de Cowboys por el lado derecho. Una serie de cortes y el balón lo regresa prácticamente a donde fue centrado, en la yarda 34 del terreno que defiende la VM. Desde ahí Cowboys entra con la ofensiva en primero y 10. Es ahora primera oportunidad para Cowboys. Van a ir por tierra en su primer ataque del encuentro, buscando ahí una opción por el centro del campo. Vamos a ver si movió de manera positiva el balón, pero no. Pierde una yarda Cowboys en esta primera oportunidad. Segunda oportunidad, coreback. Suelta el pase. Se equivocan en la trayectoria. Los receptores se van hacia adentro. El pase iba hacia afuera. Incompleta el envío para Cowboys. Tercera y largo para los de la estrella solitaria. Allá vamos a jugar. Tercera y 10. Brinca la defensiva, la ofensiva también reacciona al salto de la defensiva y esto es en contra de Cowboys, el castigo de 5 yardas. Ahí estamos con tercera y 15, el centro es malo, el quarterback tiene que ir por la bola,
recuesta, no quiere arriesgar a levantar y tratar de buscar receptor, prefiere la pérdida de yardas y que entre el equipo especial de despeje en esta cuarta oportunidad. Allá va el despeje por parte de Cowboys. Bueno, la patada, el fildeo de aire en la yarda 24-26. Y empieza la devolución, buena por cierta, hasta cerca de medio campo. Llegó el fielder de Lomas Verdes, la UVM, con primero y 10 en la yarda 50. Pase completo al lado derecho. Ahora va la defensiva a hacerlo perder yardas, pero aguanta el contacto el receptor y mantiene la posición, aguanta el castigo. 2 yardas de ganancia para UVM. Allá va la UVM ahora por carrera al lado izquierdo. Está consiguiendo primer y 10. Un par de yardas más después de la marca. Y tenemos a Linces ya en la yarda 37 del terreno que defiende Cowboys con primero y 10. Ahí está el pase. Es completo. Lado izquierdo rápido. Adentro ahí con el interno. El pase para unas 4 yardas de avance en esta jugada aérea del Linces. Ahí el pase, lado derecho. Entró la defensiva sobre el receptor y no lo dejó ir más lejos. Después de la recepción, cuando intentaba buscar ganancia y yardas, lo que encuentra es pérdida de yardaje y va hasta la yarda 34 a buscar en una tercera oportunidad 7 yardas para primero y 10. Y ahí está la tercera oportunidad, carrera, lo jalan, aguanta y sigue moviendo las piernas el corredor de Linces. Se va a quedar a yarda y media del primero y 10. Y decisión importante para UVM. Cuarta oportunidad la que se acerca. Cuarta oportunidad. Ahí está. El número 7 de Linces va por esa yarda. Engaño con el corredor. Sale del lado izquierdo. Buscando esa yarda. Consigue la yarda. Consigue 9 más. Y hay pañuelos en el desarrollo de la jugada. Vemos de qué se tratan. Los foul marcados en el terreno de juego. Hay un sujetando en contra de Linces Lomas Verdes, así que van a ser ya no una yarda, van a ser 11 las que busque Lomas Verdes en esta cuarta oportunidad. Ahí está la cuarta oportunidad. Saltó antes por ahí un tackle del lado izquierdo del equipo especial de despeje de la UVM y otras 5 yardas para atrás. Linces en esta cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Busca un centro alto. El pateador resuelve rápido, despeja el balón tratando de encajonar al Cowboys y el bote le ayuda a, lo más, a la UVM y deja a Cowboys en primer y 10 en su yarda 3. Bueno, todo listo para que el equipo de Cowboys salga de esa zona. Va con un pase elevado, tan elevado que le dio tiempo a la defensiva de medir el envío y quitarle la ofensiva a Cowboys en esta intercepción del perímetro de la UVM.
Primera oportunidad. Y es por avanzar. Optativa al lado izquierdo. Suelta el pitch. Quarterback empieza a ganar yardas por tierra con su corredor que estaba como receptor abierto al lado izquierdo. La defensiva frena, pero lo más verdes consigue 11 yardas en este carreo para ponerse en primera y 10 en la yarda 11. Ahí va la carrera por el quarterback número 7 por la derecha. Empieza a recibir el tacleo defensivo. Ya lo frenan y con el máximo avance tendremos segunda y 3 por avanzar. Sin reunión, rápido sacando el drive en serie en esta zona roja. Yarda 3, van por 4 yardas. La defensiva de Cowboys se cierra, empuja la ofensiva. También se amontona la defensiva para impedir el paso del corredor. Y se queda en primero y gol, Lomas Verdes UVM, en este fin del primer cuarto. Termina el primer cuarto en Cowboys. Marcador play pro hasta el momento. 0 para Cowboys, 0 para Linces UVM, en esta categoría infantil AA. Semana número 6, cierre de temporada en las infantiles de ONEFA. Allá van iniciando segundo cuarto del encuentro. Linces intentaba correr por el centro y pasar las diagonales, pero Cowboys cierra ese hueco, no permite el paso y va para atrás el corredor. Segunda y gol con 2 yardas por avanzar. Van por el centro. Y ahí está, la anotación para Linces UVM. En el segundo cuarto cayeron los puntos para la visita. Solamente 6 puntos para Linces en este segundo cuarto. 0 Cowboys. Nos vamos al kickoff por parte de Linces en esta categoría infantil AA. Problemas con el balón. Se tardan en agarrarla. Y cuando la toma el regresador, recibe castigo del equipo especial de Lomas Verdes. Aguanta el golpe, mantiene la posesión y es primero y 10 para Cowboys en su yarda 41. Pase al lado izquierdo el Hitch. Completo. Le pegaron al quarterback también. Y tenemos segundo y largo para Cowboys. Quarterback, problemas con la entrega del corredor. Y en lo que recuperan la bola y la vertical, se pierden yardas para Cowboys en esta segunda oportunidad. Y no solo se perdieron yardas, sino también la posesión de la ofensiva. Será primero y 10 para Linces en la yarda 37 del terreno que defiende Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Quarterback allá por el lado derecho, dejando al corredor. Siguen empujando, el oficial los deja caminar porque el corredor llevaba la bola y movía los pies. Nunca se detuvo. Así que el avance es de primera oportunidad, 10 por avanzar.
la carrera por el lado derecho, corta al centro y Lince sube, M sigue moviendo las piernas y el balón lo sigue caminando, buscando cruzar nuevamente las diagonales que defiende Cowboys. Allá va esta segunda oportunidad. Quarterback suelta el pitch lado derecho. En esta optativa ya se cortó al centro el corredor. Y vamos a ver. De mientras llega la yarda 15 y ahí tiene primer 10 VM. Ahí está preparada la ofensiva Lince. Corebat busca, no encuentra, sigue moviendo las piernas. Y por el lado derecho encontró un camino perfecto. Y Cowboys igual cierra los espacios que se crean, tratando de evitar que ya Lince no mueva más la pelota por tierra. Ahí estamos con esta segunda oportunidad y 7 por avanzar. Ahí le arrebatan la bola a Lince y Cowboys va a tener primero y 10 en su yarda 20. Listo el pase a la derecha, al interno, incompleto el pase para Cowboys. Un pase completo para Cowboys, aunque voló un pañuelo en este desarrollo de la jugada, que no se mueva el dado en la cadena. Y es hombre inelegible en zona de pase. Un liniero ofensivo se mueve más de 5 yardas. Y esto es castigado en contra de Cowboys. La optativa en el último momento es buena. Recibe contactos, aguanta el golpeo. Y Cowboys ahora vendrá con una tercera oportunidad, buscando 4 yardas para primero y 10. Tercera oportunidad, 4 por avanzar y Cowboys pide tiempo fuera. Los señores nos indica y aprovecha para señalarnos que restan 2 minutos en esta primera mitad. 1.56 con exactitud. Listo el equipo de Cowboys para el envío. El pase es completo. Sigue de pie. Aguanta la cobertura, aguanta el contacto. Y este pase le representa el primer 10 a Lomas Verdes. Cowboys se apresura porque ya no tiene tiempo fuera. 1.57 lo que restaba en el tiempo fuera. El pase es completo, pero suenan los silbatos con la indicación de un tiempo fuera por parte de Lince VM. Allá va Cowboys. Pase ahora al lado izquierdo. A punto de ser interceptado. Así que entrará segunda y 10 por avanzar para Cowboys. Segunda oportunidad. Quarterback aguanta el brazo. Se escuchan los silbatos. Y hay un falso arranque de la ofensiva.
Así que Cowboys van 5 yardas para atrás. El pase es completo. Se recuperan las yardas perdidas por esos castigos. Se complica un poco el drive porque entra a tercera oportunidad buscando 7 yardas para primero y 10. Tiempo adentro, así que allá va Cowboys buscando 6 yardas en tercera oportunidad. Pase otra vez rápido adentro. En esta ocasión incompleto el envío. Allá va el despeje, le pegaron al pateador, así que esto ya es extra. Va a tener una ofensiva más en el, lo que resta de esta primera mitad. Se apura Cowboys porque restan cerca de 15 segundos en el reloj. Allá va hombre en movimiento. Va a buscar el pase, va a ir largo. Tiene al hombre completo, sigue de pie. Abandona el terreno de juego. Tenemos primer y 10 para Cowboys, pero no. Se acaba el tiempo en la primera mitad. Nos vamos al descanso con un cierre emocionante. Marcador play para hasta el momento. 6 para Linces. 0 para Cowboys en esta infantil AA. Semana 6, semana de cierre de temporada en las infantiles de ONEFA 2023. Iniciamos tercer cuarto del encuentro. 6-0 lo gana el Linces VM a Cowboys en esta semana 6, cierre de temporada. Bueno, el regreso de kickoff por parte de Cowboys. Excelente posición de campo la que consigue el fielder de Cowboys, dejando al equipo de casa en la yarda 48 del terreno que defiende la VM. Estamos ahí listos en la carrera. Está completo el envío. Terrestre el ataque por parte de Cowboys, consiguiendo 2, 3, 4 yardas en este carreo al equipo de Cowboys. Listo el equipo de Cowboys para ir por tierra. Se escapa el quarterback, no encuentra el receptor. Lo persigue la defensiva, por fin lo detienen. Pero a punto estuvo de escapárseles el quarterback de Cowboys. Estamos en tercera oportunidad. Pase lado izquierdo, pase completo. Y tenemos una cuarta oportunidad para Cowboys, buscando una yarda para primero y 10. Cuarta oportunidad. Por lado izquierdo, ya se corta, sigue moviendo las piernas y con el máximo avance hay primero y 10. El oficial tiró un pañuelo justo al final de la jugada. Vamos a ver de qué se trata el foul señalado. ¿Qué pasó?
Cuarta oportunidad. 10 por avanzar. El despeje por parte de Cowboys. Alta la patada. Le da tiempo de llegar a los equipos especiales de Cowboys a frenar al fielder de Lomas Verdes de la UVM, que su regreso apenas es de 4 yardas, colocando el ovoide en la yarda 30 para primeros 10 de la UVM. Ahí va la segunda oportunidad, 10 por avanzar para Lomas Verdes, la UVM, quien en su primera oportunidad no consiguió mucho avance. En este segundo down consigue 3 yardas en el acarreo. Segunda oportunidad. Quarterback con la... el envío. Sigue moviendo las piernas e intentaba meter por el centro del campo, pero Cowboys lo frena y deja a Linces en una tercera oportunidad, buscando ahora 4 yardas para el primer 10. Tercera oportunidad. Pase lado izquierdo, completo el envío. Y vamos a ver qué pasó ahí. Hay una serie de silbatazos. También hay un pañuelo. Vamos a ver de qué se trata este foul. Hay un hombre inelegible en zona de pase, así que se van a aplicar 5 yardas de castigo. O si se declina, entraría... bueno, de haberse declinado el castigo, hubiera sido cuarta oportunidad y 3 por avanzar. Pero el coach de Cowboys prefiere castigar y obligar a una tercera oportunidad y largo. Y bueno, le funcionó, porque manda el pase Lomas Verdes UVM. Queda incompleto el envío y ahora sí es cuarta, 10 por avanzar. Equipos especiales dentro del campo. Problemas con el fildeo para Cowboys. Lo resuelve rápido el fielder y toma la ofensiva de Cowboys en su yarda 38. Ahí está la primera oportunidad para Cowboys. La carrera es la primera opción en el inicio de la ofensiva de Cowboys. Una serie de pañuelos más. Vamos a ver qué indican sobre estos fouls en el terreno de juego. Segunda oportunidad. 15 por avanzar. Y... carrera por el lado izquierdo. Se le olvidó la bola al corredor. ¿Quién la tiene? Linces o Cowboys. El oficial indica que es bola para... bola para la visita. Linces, UVM. Recupera el fumble. Y tenemos en la yarda 21, primero y 10 para UVM. Primero y 10, pase Hitch, lado izquierdo. Buena la recepción. Vamos a ver si hay avance en este envío de la UVM. Primera oportunidad y 12 yardas por avanzar. Va a quarterback con el lado izquierdo. Mueve y mueve las piernas. Tendremos entonces ahora el fin del tercer cuarto. No se movió el marcador en este tercer periodo. 6 para Linces, 0 para Cowboys. Infantil AA, la categoría en el cierre de temporada.
de la ONEFA 2023. Después del fuerte encontronazo donde pierde la bola, el corredor de Linces recupera el ovoide Cowboys en su yarda 12. Tendrá una segunda oportunidad ahora, buscando 12 yardas para primer y 10. Es segunda y largo. Cowboys tratando de en este cuarto empatar el encuentro y por qué no darle la vuelta, porque Lince solamente tiene 6 puntos en esta recta final del encuentro. Allá va el quarterback, busca receptor, no encuentra, se está escapando, sigue moviendo las piernas, va para afuera, abandona el terreno de juego y corre 14 yardas para primero y 10 de Cowboys. Allá va la carrera por parte de Cowboys en esta primera oportunidad. Vamos a ver. Hay avance, ¿no? Hay yardaje negativo. Una yarda se pierde en este acarreo para Cowboys. Completo, fumble, la bola queda libre después del contacto, la levanta Linces y la ofensiva ahora corresponde a la visita en el cuarto cuarto. Bueno, después del cambio de posición, hay un foul personal, una actitud antideportiva en contra de Linces y tiene la ofensiva en su yarda, en la yarda 49 del terreno que defiende Cowboys. Van por una carrera al lado derecho, un avance de 4, 6 yardas para la UM. Primera oportunidad, sacó 6 yardas Linces. Van en una segunda oportunidad buscando 4 yardas. Allá va el coreback y fuerte el castigo. No suelta el balón y tiene primero y 10. No, le van a faltar unas 2 yardas. Quedó lastimado el coreback, esperemos su pronta recuperación. Cuarta oportunidad. El Linces UM va por esa yarda, la consigue, se está escapando por aquella esquina de la derecha. Lo persiguen los defensivos de Cowboys, finalmente lo frenan allá por la yarda 23. Pero ya Linces tiene primero y 10 en este cuarto cuarto. Allá va Linces UM. Va por otras 10 yardas, misma esquina que ataca, el lado derecho, lado izquierdo de la defensiva. Y vuelve a hacer daño la carrera de Linces UVM. Allá va. La carrera por parte de coreback, lado derecho. Frenado, vamos a ver, con este movimiento está Linces en primero y 10, yarda 11. Tiempo fuera por parte de Cowboys. ¡Cállate!
Ahí va Linces. Se escapó, encontró el hueco por la izquierda. Empuja y con este último esfuerzo se mete a las diagonales. Es el intento de... del extra, el pase es incompleto. Así que nos vamos con un marcador Play Pro 12-0 en favor de Linces VM ante 0 de Cowboys en este cuarto de la infantil AA. Todo listo para el kickoff. Listo derecha, listo izquierda. Patada bastante alta, fildea en la yarda 34. Inicia la devolución el fielder de Cowboys. Y tendremos primer y 10 para el equipo de la Estrella Solitaria en su yarda 45. Ahí viene segunda oportunidad para Cowboys. Va a la carrera, rompe contactos. Empieza a abrir por lado izquierdo. Acelera, acelera toda la pradera sola. Libre lado izquierdo y... ¡touchdown! 60 yardas de carrera para Cowboys. En el cuarto. La Estrella Solitaria de Lomas Verdes tiene vida en esta recta final del cuarto. 1:58 lo que restaba cuando se centró el ovoide. Así que la esperanza está viva. Marcador Play Pro en el cuarto. 12 Linces Lomas Verdes. 6 Cowboys. Bueno, hay tiempo fuera antes de jugarnos el punto extra. Van por el extra. Por el movimiento, pase. El balón en el aire, los rebotes. Izquierda, derecha y el balón finalmente en pase incompleto. Bueno, se termina el tiempo de juego en este cuarto. Igual un cierre emocionante en la segunda mitad entre Linces y Cowboys, infantil AA. Marcador final Play Pro, 12 para Linces, 6 para Cowboys en esta infantil AA. Cowboys.